Hello, good evening, everybody. How are you today? Buenas noches. How is good it evening. Going, my dear Good evening, teacher. Good evening, teacher. Okay, we are going to continue with the section two tonight. Today we are going to finish the section two, and tomorrow we are going to start the section three. Esta noche vamos a completar, chicos, la sección 2 y para mañana comenzamos la sección 3 y la finalizamos el día jueves, ¿verdad? La idea es que para el fin de semana, esta vez no nos vamos a conectar viernes, porque hemos comenzado lunes, pero sí el día viernes, ¿verdad? Y lo que sería sábado y domingo tenemos para completar todo lo concerniente de la sección 1 a la 3, incluyendo el midterm exam, el examen de medio periodo, ¿verdad? So that's why I would like that you can complete in order that next week all of us are going to work in section 4. Ya para la otra semana todos vamos a estar trabajando en las prácticas de los contenidos de la sección 4, ¿verdad? Section 4. Okay, very good. I'm going to share with you first the platform. Primero vamos a conectar la plataforma y luego nos vamos a quedar ya con lo que es puramente la práctica, ¿verdad? Okay, today we are going to cover the whole section 2. Vamos a completar todo lo que es la sección 2, ¿verdad? We are going to conclude 2.8, lesson objective and practice that says, in this class you will learn how to use prepositions in order to describe the location of different objects. Here in the platform, you have this video about behind, on, next to, in front of, and under. And I will provide you more. Y le voy a proveer más, ¿verdad? Preposiciones de lugar también. In the knowledge check, you have to open this, expand this window, and complete these 6 questions, but also you have to download this audio in order that you can check the answers. Además, tienen que bajar este audio y escucharlo para poder corroborar que las respuestas que ustedes han colocado acá son las correctas, ¿verdad? No le vayan a colocar punto a la respuesta que pongan aquí abajo, porque si ustedes se fijan, aquí arriba ya hay un punto en la línea, ¿verdad? Entonces, si usted pone punto abajo, seguramente le puede dar error. Recuerda que si tiene dificultades, nos puede escribir en We Can Help y podemos con mucho gusto ayudar. In the 2.11 lesson objective test, by the end of this practice, you will learn how to share information about the location of other people's objects. ¿Verdad? En esta práctica también vamos a aprender a decir dónde están ubicadas las cosas de otras personas. So, in the knowledge check, you have, where are Kate's things? ¿A dónde están las cosas de Kate? And the first question is, where are Kate's earrings? So it says, you have to listen. Recuerda que tiene que escuchar, ¿verdad? Tiene que bajar este audio también, download the audio and listen once, twice, until you get the right answer. Tiene que descargarlo para que lo escuche una y otra vez hasta que usted reconozca las respuestas correctas. The answers are the same. So las respuestas son las mismas, ¿verdad? The only thing that changes are the questions, ¿verdad? Lo único que cambia son las preguntas. Where are Kate's earrings? Under the table, in front of television, on the chair, in the purse. Okay, so we have 4 answers. So the second question is, where is Kate's watch? Under the table, in front of television, on the chair, in the purse. Where are Kate's sunglasses? Under the table, in front of television, on the chair, in the purse. Where is Kate's address book? Under the table, in front of television, on the chair, in the purse. Okay, and that's it. And we finished section 2. Y ahí terminamos, ¿verdad? Lo que sería la sección 2. Entonces les invito a que empecemos ya la sección 3, ¿verdad? Y vamos avanzando lo que podamos. Ahí está. That's, are you from Seoul conversation? Esto es lo que sigue, ¿verdad? But I'm going to stop sharing here. Vamos a dejar de compartir acá para enfocarnos en lo que sería la práctica de hoy, tonight's practice. And I'm going to, before we start, antes que comencemos a la práctica, solo déjenme, let me please open your cameras, si me pueden ayudar en ir abriendo las cámaras para poder tomarles la captura de pantalla respectiva.
y poder registrar nuestra asistencia de esa manera, y al final vamos a tomar lo que sería la asistencia ya. Buenas noches, teacher. Buenas noches, adelante. Hola, Daris. Hola, Doris. Daris, tengo un problema, perdón, con la cámara, no me quiere abrir. Está bien, no se preocupe, Daris, no se preocupe, bueno, comprendemos. Muchas gracias. Lo importante muchas es que gracias. Esté aquí, ¿verdad? Y que su registro también esté por la otra vía. Ok, sí, vamos. Sí, y ya puse mis nombres completos. Ok, perfecto, eso es importante, importantísimo. Muchas gracias, okay. Le agradezco excelente. Mucho. Perfecto, me van a dar un segundo porque como somos varios, tengo dos capturas que hacer y ahí estamos ya con la primera de la noche. Ok, very good, excelente, chicos. Ok, ahora les comparto para que empecemos a trabajar ya en el tema que nos ocupa. Ok, very good. What is a preposition? We are going to start defining what is a preposition, and then we say that a preposition is a word that shows the relationship between a noun, a pronoun, or some other word or element in the rest of the sentence. Some examples of prepositions are with, at, from, into, during, including, until, about, like, over, before, between, including, after, except, but, up, out, around, down, and off. Ok, esos son ejemplos de algunas, ¿verdad? Entonces, una preposición es una palabra que nos muestra la relación entre un nombre, un pronombre y otra palabra o elemento en el resto de la oración. Y estos son algunos ejemplos de lo que denominamos preposición, ¿verdad? But we are going to focus on specific ones. Nos vamos a enfocar específicamente en la de place, en las preposiciones de lugar, y luego les voy a mostrar que hay un trío ahí de prepositions que pueden ser de time and place, que pueden ser de tiempo y de lugar. Ok, among. In this case, we are going to talk about the position of the bird regarding to the cats, or the position of the bird regarding to the tree, or the position of the bird regarding to the box. Entonces hablamos de la posición, en este caso, del pájaro en relación a los gatos. Y decimos, the bird is among the cats. So the word in red color is a preposition. La palabra que está en color rojo es una preposición. The bird is among the cats. The bird is over the box. Vea que es over, arriba de, pero no lo está tocando, ¿verdad? It's not touching the surface of the box. No está tocando la superficie de la caja. The bird is far from the cat. Vea, far, far from. El pájaro está lejos del gato. The bird is near the cat. El pájaro está cerca del gato. Okay? The bird is down the tree. El pájaro está abajo del árbol. The bird is go or past the tree. El pájaro está pasando el árbol. Okay, now we have prepositions regarding to the cat and the box position. The cat is on the box. In this case, the cat is touching the surface of the box. ¿Verdad? El gato está tocando la superficie de la caja. Entonces está sobre la caja. The cat is in the box. So it means that the cat is inside the edges of the box. El gato está dentro de los límites de la caja. Entonces está in, dentro, ¿verdad? De la caja. The cat is next to or beside the box. El gato está a la par de o a un lado de la caja. Estas dos son synonyms, ¿verdad? Son sinónimos. Next to or beside. The cat is in front of the box. ¿Vea? El gato está enfrente de la caja. The cat is behind the box, detrás de la caja. The cat is between the boxes. El gato está en medio de las cajas, pero en medio de una y otra, ¿verdad? The cat is under the box, debajo de la caja. The cat is through the box. El gato está a través, ¿verdad?, de la caja. The cats are around the box. Los gatos están alrededor, ¿verdad?, de la caja. Ok, this is the trio. Este es el trío del que les hablaba, ¿verdad? These prepositions can be of time, but also of place. Estas preposiciones pueden ser del tiempo o también del lugar. And we say on time,
on Monday, on the 25th of December, on Christmas Day, at Christmas, at the end of the month, at the weekend, at 10 o'clock, in summer, in 2020, in the morning, or in the evening, or in a few days. Okay, I like this inverted triangle because it shows us the role of prepositions of time, but also of prepositions of place. And here I have that we have the blue part, which is general for time and bigger for place. Esta parte azul nos muestra, ¿verdad?, que las preposiciones pueden ser generales en relación al tiempo o en relación a espacios más grandes. Por ejemplo, para tiempo yo cubro siglos, centuries, the 19s, decades, the 90s. Déjenme poner acá mi super duper spotlight. Ok. Decades, the 90s. Years, the 1990, 200. Months, in May or in October. In 5 weeks, in spring. In the future, in the Easter holiday, in the morning. Ok. So it's a bigger time space, o sea, un espacio de tiempo más grande, ¿verdad? When I'm talking about place, I'm talking about countries, for example, in El Salvador, cities in San Salvador, neighborhood in Alta Vista, or an enclosed space like in a car, ¿verdad? Cuando hablo de un espacio confinado o que tiene como sus límites, ¿verdad? Sus fronteras, sus bordes. I use on to talk about more specific time or smaller places. For example, on Easter Day, on Monday, on April 17th, on my birthday, on the weekend, on Sunday morning. Or I say, on the Golden Street, on the Roosevelt Avenue, on the floor, on a bus, on the radio, or on the TV. And if you see, it's coming from the very general to the more specific to the very specific. Venimos de lo general a lo más específico y a lo muy específico. I use at for very specific periods of time or for very specific places. For example, at 8 a.m. or at 9 p.m., at midnight, at the moment, at Easter, at 456 Colonia La Mascota, or at the train station, at the gas station, at the bus station. Ok, now let's continue. Entonces vea que pueden ser de tiempo, preposición. Estas tres pueden ser preposiciones de tiempo y de lugar, ¿verdad? Ok, going back, yendo de regreso a las preposiciones de lugar, more prepositions of place, I'm going to talk about this green object regarding to the blue surfaces. Vamos a hablar de la posición que ocupa, ¿verdad? El cuadrito verde en relación al azul. On, sobre, in, dentro de, away from, fuera de, o lejos de, ¿verdad? Into, hacia, down, hacia abajo, through, a través de, in front of, enfrente de, behind, hacia atrás, ¿verdad? Lo opuesto de in front of. Along, a lo largo de, ¿verdad? Por ejemplo, along, let's see, the littoral road is along the coast. La carretera litoral está a lo largo de la costa, ¿verdad? Past, past de Salvador del Mundo Park to go to Colonia El Escalón. Pasando el Monumento al Salvador del Mundo para ir a la Colonia El Escalón, ¿verdad? This is past. Across, al cruzar. Up, hacia arriba. Out of, hacia fuera de. To or towards, hacia, ¿verdad? Onto, sobre de. Off, abajo de, ¿verdad? Onto, arriba de o subir a. Off, abajo de o fuera de, ¿verdad? Not far from, no lejos de, y el opuesto, far from, lejos de.
Vea que esta posición tiene 1, 2, 3, 4 possible ways to say it. Esa posición tiene 4 formas posibles de decirlo. Podemos decir at, by, beside, or next to. Near, opposite, across from, between, turn right, around the corner, a la vuelta de la esquina, ¿verdad? O alrededor de la esquina. Under, debajo de, over, sobre, among, en medio de, pero esta es más que algo está alrededor de, más bien. In the middle of, este sí es en el medio de. Turn left, tú cruce a la izquierda, el otro turn right, cruce a la derecha. On the right, a la derecha. Above, hacia arriba. Below, hacia abajo. Straight ahead, recto. On the left, a la izquierda, y around, alrededor de, ¿verdad? Against, opuesto o contrario a. Okay, very good. Now let's continue. Now it's our time for speaking. Now we are going to talk about prepositions of time. Vamos a usar las preposiciones de lugar in daily basis conversations, en conversaciones de la vida real. For example, what time do you usually get up in the morning? ¿A qué horas te levantas usualmente en la mañana? At what time do you usually go to work or school? ¿A qué hora usualmente vas a la escuela o al trabajo, verdad? Al trabajo o a la escuela. What do you usually do on weekday afternoons? Vea que weekday es día de semana y weekend es fin de semana. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué haces usualmente los días de semana en la tarde, afternoons? Do you always eat lunch at noon? ¿Siempre almuerzas al mediodía? What do you usually eat? ¿Qué comes usualmente? Do you ever take a nap in the afternoon? ¿Alguna vez tomas una siesta en la tarde? Why? ¿Por qué? Or why not? ¿Por qué no? Is your birthday in June? ¿Es tu cumpleaños en junio? If no, si la respuesta es no, when is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? What do you like to do to relax at bedtime? ¿Qué te gusta hacer para relajarte a la hora de dormir? Can you remember what you did on Tuesday afternoon? ¿Puedes recordar lo que hiciste el martes por la tarde? Do you ever go skiing in winter? ¿Alguna vez vas a esquiar en invierno? Why? ¿Por qué? Or why not? ¿Por qué no? What time do you usually go to sleep at night? ¿A qué hora usualmente te vas a dormir en la noche? Okay, what is the practice about? ¿De qué se trata esta práctica? Primero quiero que todos lean, ¿verdad? En los grupos, the questions, the list of 10 questions, que lean la lista de las 10 preguntas en los grupos. Later on, I will invite you to choose at least one question and provide one answer. Luego les pediría que escojan una pregunta que se sienten cómodos de responder y que la puedan responder, ¿verdad? And later you start asking and answering questions in the group. Y luego, entre ustedes, se hacen las preguntas y se responden. So the idea is that you can ask at least once. La idea es que puedan preguntar al menos una vez y responder al menos una vez. Ok. Do we have questions? ¿Tenemos preguntas, chicos, acerca de esto? No. Ok, excellent. So it means that everything is clear. Let me stop sharing and let me invite you to the breakout rooms. Voy a invitarles a los grupos para que podamos participar. Ok, please join when you receive the invitation. Unámonos, chicos, para hacer nuestra speaking practice of the night. Unámonos para hacer nuestra práctica de la noche. Okay, if you have questions, you let me know.
across. Uh-huh. En mi caso, ¿verdad? Pero en el suyo. Bueno, pero eso, esa es la pregunta que yo creo que la 6. Is your birthday in June? Mm-hmm. También. Bueno, ahí, ¿is everything okay? ¿Todo bien por acá? Hi, teacher. Sí, todo bien. Excellent, very good. So I'm going to leave you in order that you can practice. Les dejo para que practiquen. Okay? Okay. Perfect. Time. Can you remember what you did on Tuesday afternoon? Do you ever go skiing in winter? Why? Why not? What time do you usually go? If no, when is your birthday? What do you like to do to relax? Why do you usually go to sleep at night? Okay. Okay. Ahora debemos elegir una pregunta cada uno, ¿verdad? Okay. Thank you. Le toca las 7. I at work, puedes decir yo trabajo. I at work. Ajá. Si quieres anotarlo por ahí para tener esa dinámica y hello, hello, is everything okay? ¿Todo bien por aquí, chicos? Yes. Yes. Okay. So, did you choose your questions? ¿Ya escogieron sus preguntas? The ones that you want to answer? Todavía no. Todavía no. Not yet. Okay. Only one. Solo una, ¿verdad? Only one. It's okay. Quizás la primera. Yo quizás la primera. Okay. You decide. Ustedes decidan, ¿verdad? Which one do you like to ask? And which one would you like to answer? ¿Cuál le gustaría que le pregunten y que usted puede responder? In order that you can interact, para que puedan interactuar, ¿verdad? Okay. Ya en la plenaria. Okay, very good. I'm going to give you just a couple of minutes. Le voy a dar 2 minutitos más for you to get organized about the dinner. Thank you very much. Okay, perfect.
Hello, welcome back. People is coming back from the practice. So I'm very glad that I went to all the groups and all of them were practicing actively. Estoy contenta de ver que fui a los grupos, ¿verdad? Y todos estaban practicando activamente. And all of them were choosing at least one question to answer. Y cada grupo estaba escogiendo al menos una pregunta, ¿verdad? Para responder. So I would like to ask, who would like to start? Vamos a ver si hay algún equipo que le gustaría comenzar haciendo sus preguntas. Remember that this is a speaking practice, the time for you to practice, and you can take advantage for the correction, right? Ok, vamos a ver quiénes quieren comenzar, ¿verdad? Porque al final todos vamos a participar, pero vamos a ir comenzando ya. Vamos a ver. Nosotros, teacher. Ok, Jandal. Jandal Marie y su equipo. ¿Equipo está por ahí? Yes. Sí. Okay. Ok, después le vamos a dar la palabra a Giovanni y después a José Torres, en ese orden. Ok, adelante, Jandal. Ok, primero, Christian. Ok. What time do you usually get up in the morning? I usually get up at 5 o'clock. Ok, thank you. Ok. What time do you usually get up in the morning? I usually get up at 6 o'clock. Okay, thank you. Okay, did you finish? ¿Terminaron, chicos? Solo esa pregunta. Okay, perfect. It's okay. Sí. Okay, Giovanni Ernesto. Thank you, team. You did a great job. Excelente, lo hicieron muy bien. Giovanni Ernesto. Teacher, I don't remember my team. Okay, no recuerdo. Vamos a ver, no se preocupe. Ahorita averiguamos. Chicos, los compañeros de Giovanni. Vamos a ver quiénes eran, déjenme ver. No, no le puse atención a los nombres. Giovanni Guzmán. Sí. Sí, estaba ah, pues Soraya sí, y Mauricio. Ajá. Soraya. Ah, yeah, sí, Mauricio. Sí, Mauricio. Ok, perfecto. La 10, voy a preguntar. Bueno. Bye, bye. What time do you usually go to sleep at night? I usually go to sleep at 10 o'clock. I usually go to sleep at 9 o'clock. Okay. Do we have an extra question? ¿Hicieron una pregunta adicional or only that? Only that. Okay, thank you. José Torres. José Torres. Good job. Okay, teacher. My team is Glenda and Christian. Okay, good. Mike is yours. Adelante, el micrófono de ustedes, chicos. Okay, Glenda va a preguntar hasta la pregunta número 6 y Christian y yo iremos contestando. Christian va a contestar las preguntas impares y yo voy a contestar las preguntas pares. Excellent, perfect, great. Okay, Glenda. Glenda. Glenda, where are you, my dear? Vamos a ver dónde está Glenda. What time do you usually get up in the morning? Christian. I study. The question is, what time do you usually get up in the morning? ¿A qué horas te levantas? Uh-huh. At 5, at 6 o'clock, depending. At 7 a.m. At 7 a.m. Okay, very good. Next question. At what time do you usually go to work or school? 8 o'clock. Okay. What do you usually do on a weekend? Weekday afternoon. Christian. Perdón. I study. Ok,
Creo que Cristian tiene problemas con el sonido, chicos. I study. Ajá. I study, okay. Number four, Glenda. Do you always eat a lunch at noon? Yes, I do. What do you usually eat? Chicken and orange juice. Do you ever take a nap in the afternoon? No, I don't. Why? Why not? I start. Okay. Is your birthday in June? If no, when is your birthday? No, my birthday is in November. It's okay. Only six questions this year. Okay, very good. You did a great job. Excellent. Very good job, team. Se esforzaron, equipo. Felicitaciones. Good job. Okay. Congratulations. Okay, José Torres. Okay, teacher. Adelante. Y acabamos de finalizar. Ay, perdón, sorry, José, sorry. Ok, vamos a empezar ahora. Vamos a pedirle al equipo de Ingrid Carolina. Ya no veo manitos levantadas, así que vamos a continuar. Ok, dice Carlos, sorry, Carlos Fernando, it's okay, I understand. Ok, el equipo de Ingrid. Ya. Adelante. Sí. Mike is yours. Nosotros ya estuvo. Ah, ya estuvo. Oh, ok, perfecto. ¿Sí? Vamos a ver. El equipo de Eric Cardosa. Era Carlos y Ceci. Solo que Carlos, no sé si era Carlos. Sí, Carlos se le estaba fallando el internet. Ok, entonces con Ceci. Ok, pero nosotros elegimos una pregunta diferente a los dos. Está bien, no problem. The way you did it, la forma como ustedes la practicaron. Ok. Vaya. Ceci. Tú eras el 6, ¿verdad? Sí. Usted era. ¿Cuál era usted? La 10. Sí. Entonces le pregunto a usted primero y después me pregunta usted a mí. Okay. Bye. What time do you usually go to sleep at night? I go to sleep at 11 o'clock. Very good. Now you ask him. Ahora usted pregúntele a él. Is your birthday in June? If no, where is your birthday? Birthday, okay. My birthday is not in June. My birthday is on February. Okay, very good. Excellent team. Thank you very much. El equipo de Cindy Janet. Yeah, teacher. My team is India. Yes. No remember. Ahorita le digo, Cindy, no se preocupe. Yo. Heidi, creo. Ok, el equipo de Cindy era Heidi Cristina e Ilse Portillo. Yes. Cindy, entonces si quieres preguntarle vos a Ilcia, de ahí Ilcia me pregunta a mí y yo te pregunto a vos, Cindy. Ok, Ilcia, ¿es tu birthday en June? No, it is my birthday in June. My birthday is December. In December. December. Ahora yo. Heidi, what time do you usually get up in the morning? I get up at 7 o'clock. Okay. Y yo le pregunto a Cindy, vean. Cindy, what time do you usually go to sleep at night?
I go to sleep at 11 o'clock and the other occasions the 10 o'clock. Okay, at 10 o'clock. Okay, very good team. Good job. Excellent. Okay, Fátima Hernández. Now is your turn and your team. Hi, teacher. Hi, my dear. Creo que era Edgar y Ana. Ahorita le confirmo. Vamos a ver. Ana Saldaña, creo. Sí, Ana Saldaña. Sí. Ok. Y Edgar Crespin. Sí, sí, sí. Aquí ahí estoy. Está. Perfecto. Adelántame. Okay. Nosotros habíamos leído, creo que todos, si no recuerdo. La 10, que no dijimos. Como se hayan organizado, ¿verdad? La 10 y estábamos analizando otra, pero si gusta solo la 10, no hay problema. Ok. Ok, pues. ¿Te le pregunto yo? Vale, está bueno. Yeah. Ok. What time do you usually go to sleep at night? I usually go to sleep at 11 p.m. Si quieres tú le preguntas a Ana, no sé, o okay. Y Ana luego a mí. Okay. What time do you usually go to sleep at night? Okay. Uh-huh. I usually go to sleep at 11 o'clock. Okay, ahora tú a ella. Ok, what's the next question? La siguiente pregunta, ¿tenemos una más o no? Okay, excellent, very good, good job team. Ceci María. Adelante, Ceci. Hello, Ceci, can you hear us? ¿Nos puede escuchar, Ceci? Sí, sí, te escucho. Adelante, perdón. Ceci, usted y su equipo. Now it's your turn. Era Ana, Lisette y Daris. Ok, perfect. Hola. Sí, hello. Pregunta. Primero Ceci me pregunta, yo elegí la 1. Ok. What time do you usually head out get up in the morning? 7 o'clock. At 7, siempre que respondemos es at 7 o'clock. Y si lo quiero hacer más largo, I usually get up at 7 o'clock, pero estaba bien solo decir at 7 o'clock. 7 o'clock. Ok, o'clock. Perfect. Ahora, ella creo que era la 7. Okay. What do you like to do relax at bedtime? Listen to music. To listen to. Acuérdense que ese verbo va to listen to music. To listen to music. Excellent. Ok. También estaba en el grupo Yaris. Ok, Daris. ¿Quién le va a preguntar a Daris? Yo le pregunto a ella. Ok. Sí, sí. What time is it do you usually go to sleep at night? What time? No decimos is it. What time do you usually? What time do you usually go to sleep at the night? At night, okay. At night. Mm-hmm. Daddy's? Hi, Daddy's. No sé si nos escucha. No. Dígame, ahorita voy. Okay. I usually fall asleep very late, past midnight. Okay, I usually go to sleep very late, past midnight. Okay, very good, excellent. Thank you very much, team. Let's see now, it's the turn of, let's see, Brenda Benitez. Hola. El equipo de Brenda, hi. Recuerdo que era Ciro y una compañera, pero no me fijé en su nombre. Ahorita les confirmo.
Vamos a ver, el equipo de Brenda era Ciro nada más, fíjese. La otra compañera seguramente salió en algún momento porque no la tengo acá. Practiqué sí, porque estuvo al inicio, pero luego ya, sí, ya no está. Sí, seguramente salió del grupo, probablemente por problemas de internet. But you can do it with Ciro. Adelante, Ciro. Ustedes se ponen de acuerdo. The question is, can you remember what you did on Tuesday afternoon? Me está preguntando. Yes. Mejor hagamos la que... Number eight. Que si recuerda que hizo el martes por la tarde. Remember what you did on Tuesday afternoon? No remember. I know. Sería no, I don't remember. No, I know. I don't remember. I don't remember. Okay, now you ask him. Ahora usted pregúntele a él. Ask me. Okay, next question. La siguiente quiere. La. Night. Ciro. Esa quiere que le pregunte. No, Emily. Okay, continue. Do you ever go skiing in winter? Skiing in winter? No skiing. No, I don't go skiing. Mm-hmm. I don't know ski because in my country no snow. There are no snow. Okay. There is not snow. Mm-hmm. Very good. Okay. Teacher, tengo una pregunta. Adelante, Brenda. Estaba viendo la pregunta 4. Uh-huh. Tengo la duda. En la primera pregunta de esa, yo recuerdo de que contestamos yes, I do, o, uh-huh, o no, I don't. Ajá. I don't. Yes. Ajá. Pero en la segunda parte que dice que es una W's question, no sé si siempre contestamos con el auxiliar do. No, ya no. La primera es, do you always eat lunch at noon? La pregunta podía haber sido respondida con yes, I do, o no, I don't, ¿verdad? Uh-huh. Podríamos haber ampliado diciendo, si yo decía yes, I do, podría haber ampliado diciendo yes, I always eat lunch at noon, ¿verdad? Pero si no quería responder tan largo, simplemente podía haber dicho yes, I do, ¿verdad? O no, I don't. Ahora, la siguiente pregunta, what do you usually eat? Ahí sí ya no puedo responder con el do ni con el be, sino que con el dato que me preguntan. ¿Qué come usualmente? Entonces ahí la respuesta podría haber sido I usually eat chicken, or I usually eat vegetables, or I usually eat fish, or I usually eat meat, porque me está preguntando qué como usualmente para el almuerzo. Uh-huh. Then I have to provide more information. Tengo que proveer necesariamente más información porque es una information question. Okay, excellent. Thanks. Very good. Teacher, I have a question. Yes, please, adelante. For number 5. Uh-huh. What is traduction ever take an app? ¿Alguna vez tomas o siempre tomas una siesta, a nap, una siesta? Do you ever take a nap in the afternoon? ¿Alguna vez tomas una siesta en la tarde? Why? ¿Por qué o por qué no? Entonces, you may say here, yes, I do. Why? Because I'm tired. Or no, I don't. Why? Because I have to work. Right? Okay. Okay, perfect. Okay, it's clear, gracias. Excellent, you're welcome. Okay, let's see. Vamos a ver ahora con los grupos pendientes. Vamos a ver. El equipo de Carlos Daniel, no estoy segura que ya pasó. No, teacher. Adelante, Carlos Daniel. Okay, mi equipo era Graciela, creo que era. Yes. Hola. Yes. Okay. Let me see. Vamos a ver ahorita. Yes. Okay. Y la otra sí no me acuerdo. No, Jennifer. No me acuerdo de la otra. Jennifer. Okay. Soy yo. Entonces, empiezo yo preguntando a Graciela. Okay. Graciela Escobar y Jennifer Granados. Adelante. Uh-huh. At what time do you usually go to work or school?
I usually go to work at 7 o'clock. Okay, ahora tú le preguntas a Jennifer. Okay, Jennifer is number 6. The question is your birthday in June? No. When is your birthday? July 12th is my birthday. Okay. Well, my birthday is, en ese caso, como ya estamos dando una fecha concreta, decimos it's on July 3rd, right? ¿Verdad? Si solo ella dijera okay. In el mes, tendría que decir in July, pero como me está dando la fecha concreta, entonces es on July 3rd. Very good, yeah. Excellent. Ok, do we have more questions? ¿Tenemos yeah. más preguntas? Sí, falta Carlos. Ok, please, go ahead, adelante. What time do you usually go to sleep at night? I usually go to sleep at 11:30 at night. Okay, very good. Thank you, team. Carlos Fernando, no sé si había participado Carlos Fernando. El equipo de Carlos Fernando. Hello, can you hear me? Vamos a ver, ok. Ok, adelante. Vamos a ver, el equipo de Mauricio Aguilar. Ya estuvo, teacher. Ya, ¿verdad? Ok. El sí, equipo, fuimos los primeritos. Excelente, muy bien. Déjenme revisar mi checklist. El equipo de Ilse sí había participado, Heidi también. Brenda, okay, I think we already complete the participations. Remember that this is your time for practicing. Now, let's continue. Continuemos. Ahora vamos a resolver el último ejercicio. And this last exercise has to do with the correct writing of the preposition in this 15. Vamos a tratar de resolver rapidito estas 15 preguntas. Creo que ya no va, vamos a ver. Si no del tiempo, no, ya no. Entonces lo vamos a hacer aquí juntos. Vean, tenemos at night, at 10:30, at noon midnight, at midnight, at bedtime, at sunrise, at sunset, at the weekend. In the UK, they say at the weekend. Or they say in the morning, in the afternoon, in the evening, in February, in the spring, in the summer, in the fall or autumn, in the winter. In 2013, in the 1990s, in a few minutes, on Sunday, on Monday morning, on Tuesday afternoon, on Wednesday evening, on my birthday, on a holiday, on Christmas Day, on May 5th, on weekday, on time, on the weekend. Vea que in the US they say on the weekend, and in the week in the UK they say at the weekend. Okay, number one, my brother has a new job. He works in the evening. Veo y aquí está. Ah, okay, es correcto. In the evening, porque estamos hablando de una parte, ¿verdad?, del día. We are going to have a picnic Saturday afternoon. Would you like to come? ¿Cuál creen que va aquí? At, in, on. On, ¿verdad? On Saturday. Saturday afternoon, porque vemos el ejemplo y vamos a ver. ¿Será? Sí, aquí está, ¿verdad? On Sunday. Entonces, aquí sería on Saturday afternoon. Would you like to come? ¿Te gustaría venir? Vamos a tener un picnic el sábado en la tarde. ¿Te gustaría venir? I'll be finishing my work an hour. Then I can go home. ¿Cuál debería de ser? In an hour, ¿verdad? In an hour. Ok. So, estaré terminando mi trabajo dentro de una hora o en una hora, ¿verdad? Entonces puedo ir a casa. Ok, very good. De acuerdo, Cristian, comprendemos. When is the meeting? Is it 2 o'clock? At 2 o'clock. At. Good. Mm-hmm. Ok, I like to get up really early.
sunrise when the birds start to sing? At. At, ¿verdad? Aquí está. At sunrise. Tom's birthday is next week. Y luego dice January 14th. Vean, hay una fecha más exacta, entonces decimos on, ¿verdad? On January the 14th. Ok. My grandfather was born the 1950s. In. Ahí sí, porque solo me está dando el año. Ok. Will we be time or will we miss our flight? On. On time. Very good. My family and I like to ski winter. On winter. Okay, let's see. Vamos a ver. No, in. In winter sería, ¿verdad? Vamos a ver. Sí, aquí está. The summer, aquí están las the seasons. The fall, the autumn, the winter. Okay, in winter. Okay, are there any holidays October? Is October. In October. Okay. Our school cafeteria opens for lunch at noon. Aquí se es at, ¿verdad? Aquí está, mire. At noon, ¿verdad? Es un tiempo bien específico del día. What time does your son go to bed? At night. Okay. We moved to the city 2012. In. Ahí sí es in, porque solo me dan el año, no me dan la fecha específica, ¿verdad? Okay. No me dan el día, ¿ok? Wow. Are you going to do anything special your on. Birthday? On your birthday. Aquí está, ¿verdad? Vamos a ver. Yes, birthday, porque es una fecha específica, aunque no lo diga puntualmente, pero el cumpleaños se traduce en una fecha concreta de día y mes, ¿verdad? I'm not going to watch that TV show. It starts at midnight. Nine. Okay, very good. Congratulations. You did a great job. And here you have the answers. Aquí en el material le va la respuesta, ¿verdad? Ahí está. Very good. My brother has a new job. He works in the evening. We are going to have a picnic on Saturday afternoon. Would you like to come? I'll be finishing my work in an hour. Then I can go home. Vamos a ver, solo déjeme un ratito porque tengo bastante interferencia. Okay, seguimos. I'll be finished my work in an hour. Then I can go home. When is the meeting? Is it at 2 o'clock? I like to get up really early at sunrise when the birds start to sing. Tom's birthday is next week on January the 14th. My grandfather was born in the 1950s. Will we be on time or will we miss our flight? My family and I like to ski in winter. Are there any holidays in October? Our school cafeteria opens for lunch at noon. What time does your son go to bed at night? We moved to the city in 2012. Are you going to do anything special on your birthday? I am not going to watch that TV show. It starts at midnight. Okay, very good. Excellent. Congratulations. Good job. Now you know how to use a prepositions of time and place. Ahora ustedes ya saben cómo utilizar las preposiciones de lugar y de tiempo. Solo regálenme un par de minutos para completar la asistencia. Amílcar Ernesto Hernández Hernández. ¿Está Amílcar con nosotros? No. Ok. Ana Lizeth Rivas Ramírez. Present teacher. Ok. Ana María Hernández Saldaña. Present teacher. Brenda Susana Benítez. Present teacher. Carlos Daniel Cañas. Present teacher. Carlos Fernando Hernández. ¿Me escribe Carlos Fernando? Yo sé que creo que han estado teniendo problemas con internet. ¿Me confirma? Cecilia Esther Abarca. Ceci. Present means. Ok. Cecilia María Maya. Me escribe Ceci si tiene problema. Cristian Gabriel Guzmán.
Present. Ok, Cecilia María, quedo pendiente, si no me confirma. Ok, Cristian Lisandro Mate. Present, teacher. Ok, Cindy Janet Vivas. Present, teacher. Ciro René Mira. Teacher, present. Claudia Roxana Mendoza. Claudia Roxana. Ok, está con nosotros Daris Marisol. Present, teacher. Ok, Delwin Mauricio Morales Villalta. Delwin. Ok, está Edgar Wilfredo Crespín. Present, teacher. Ok, está Eric Roberto Cardoza Carrillo. Eric Roberto. Está Ernesto Bernabé. Ernesto Bernabé. Está Fátima Guadalupe Hernández. Present, teacher. Ok, Giovanni Ernesto Guzmán Girón. Present, teacher. Glenda Maribel Borja. Present, teacher. Graciela Guadalupe Escobar. Present. Heidi Cristina. Present. Ilse Abigail. Present, teacher. Ingrid Carolina. Present. Jendel Marie. Present, teacher. Jennifer Beatriz. Present. José Torres. Present, teacher. José Mauricio Aguilar. Present. Soraya Lisbeth. Present, teacher. Vaya, me quedé con la duda con Cecilia Estera Barca. ¿Qué pasó, Miss? ¿Perdón? ¿Qué pasó? Me contestó, ¿verdad? Sí, usted sí me contestó. ¿Y Ceci María Amaya? Aquí estoy, teacher, que se me fue el internet en mi compu. Me tuve que conectar por el celular. Perfecto. Y gracias. ¿Y Amílcar Ernesto? No, vea. ¿Y Claudia Roxana? Tampoco. ¿Eric Roberto Cardoza? Tampoco. Teacher, Amílcar había mandado mensaje en el grupo diciendo que también por falta de fallo de conexión que se día. Están fallando el internet. Ok. Ok, perfecto. Vamos a ver, corroborar con el tiempo de conexión. Thank you, gracias. Claudia Roxana sí no contestó, ¿verdad? Y tampoco Delwin. Claudia Roxana también tiene problemas con el internet, lo ha publicado en el grupo. Ok, thank you. Vamos a ver. Sí, ahí está Milcar, sí. Y ahí está Ceci. Ok. Roxana también dice que no se pudo conectar. No sé qué le pasó a Roxana. Bueno, vamos a ver con Delwin. Tampoco me respondió ni Eric Roberto ni Ernesto Bernabé. Teacher. Okay. Adelante. A mí también se me estuvo cortando en el internet, también en la práctica. ¿Tu nombre, hijo? Edgar Wilfredo Crespín Hernández, pero sí, sí le mencioné que estaba presente. Sí, vamos a ver. Sí, sí lo tengo aquí. Sí, gracias. Thank you so much. I appreciate your pending. And the last thing of the night, y la última cosa, chicos, sí, ahí tengo los chats, ¿verdad? Aquí estoy, dice, ok, perfecto, le está fallando el inter. Vamos a tomar el último screenshot de la noche, so let me open your cameras, please, and let me take the last screenshot of the night. And let me go. Okay, thank you, my dear participants. I appreciate you came here tonight and I hope to see you tomorrow to start section number 3. Have a good night and a good rest, okay? Bye, teacher. Bye. Good night. See you tomorrow. Bye, teacher. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night.